Saludos pilotos, soy Ragnos, bienvenidos al Escuadrón Felonia Air 44. Hoy estamos en X-Plane 11 y listos para un vídeo más normal en el canal. No como el anterior, pero me quedé bien a gusto en el que ya puse un poquito a parir algunas cositas que hacían los de X-Aviation, que la verdad es que no me parecían nada bien y no me arrepiento de nada, me quedé más a gusto que un arbusto. Pero hoy vamos a hablar de una cosa mucho más distendida. Vamos a hablar del FS Economy. Estoy súper enganchado a este... a esta nueva manera, a esta nueva vuelta de tuerca que son los simuladores civiles y X-Plane 11. También funciona en Prepar 3D y FSX. Y os voy a explicar un poquito en qué consiste. Y ya le da sentido un poquito a volar del punto A al punto B. No sé, es un cambio total en el simulador que a mí me parece acojonante. Así que os voy a explicar un poquito en qué consiste esto de FS Economy. Muy bien, señores, pero vamos a ver cómo se empieza en este mundo de FS Economy, porque parece que los principios, los comienzos son un poquito complicados. Espero poder resolver todas las dudas aquí. La verdad es que no son tan complicados como parecen. Una vez te metes, es todo bastante intuitivo y es muy sencillo, ya lo vais a ver. Primero tenéis que veniros aquí a www.fseconomy.net y daros de alta, ¿vale? Yo ya tengo aquí mi perfil, Felonier44TH, Felonier44. ¿Vale? Cada uno os hacéis el perfil que os dé la gana y entonces inmediatamente os van a mandar a vuestro correo una confirmación para poderos dar de alta. Esto es automático en esta web, ¿vale? Eso es instantáneo. Entonces lo que tenéis que hacer, y eso es lo que se lía mucha gente, es iros aquí a FS, a Support y Support Forums, ¿vale? Con vuestra cuenta en el foro. Entonces abrimos el Support Forums y aquí es donde tenemos que ir a New FSE Game World Account Request. ¿Vale? Y eso es lo que la gente se lía, porque esto te lo tienen que activar manualmente y a veces a mí me tardaron 5 días, ¿vale? Tenéis que tener paciencia, porque te lo tiene que hacer una persona, un humano, un administrador de la web. Entonces simplemente tenéis que copiar cualquiera de los posts que ha hecho aquí la gente, ¿vale? Por ejemplo, este que ha hecho de Brooks92, pues vosotros simplemente lo copiáis, o sea, ponéis el mismo título, Game World Account, y dentro ponéis Requesting a Game World Account, please. Y ya está, ya no tenéis que hacer absolutamente nada más. Simplemente tener un poquito de paciencia, que tardan varios días, y entonces ya sí que os mandarán vuestra cuenta definitiva para entrar en lo que es FS Economy. Para eso lo que hay que hacer es ir a FS Game World New Browser Page. Este es el verdadero FS Economy. Entonces le damos aquí, y aquí ya tenemos que loguear con nuestra cuenta y nuestro nombre. Yo ya lo he logueado aquí, ¿vale? En particular. Como veis, aquí tengo mi nombre y aquí tengo el dinero que tengo y las horas que he volado las últimas 48. Hay un límite para que la gente no pueda estar farmeando como un chino, ¿vale? Pero son suficientes para una persona sana, normal. ¿Veis? Como tengo aquí 175.000 dólares, estoy ahorrando como una hormiguita. De momento sigo de alquiler porque yo quiero comprarme una avioneta y ya la tengo mirada. Entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, esto es muy... al principio parece un poco lioso, pero no lo es. Aquí tenéis todo. En el banco tenéis vuestra cuenta, entonces empezaréis con 0 dólares. No os preocupéis que no tenéis que pedir prestado nada ni tenéis que hacer nada. Tenéis que hacer el alquiler y, a diferencia de la vida real, no necesitas pagar por adelantado. Esa es la ventaja que tiene esto. Te pagan al final del viaje. Entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, lo que hace FS Economy es utilizar cualquier avión que vosotros tengáis ya, vuestro simulador, y que sea compatible, ¿vale? Y simula que tú lo tienes que comprar en este mundo virtual, en el que tienes que, bueno, te cuenta la gasolina, te cuenta hay que cambiar los motores cada cierto tiempo, hacer la revisión de las 100 horas, cambiar el motor cada... bueno, puedes cambiar los sistemas de GPS y tal, y si no los tienes en tu avión, no te funcionan en el simulador. Tienes que comprar el combustible, tienes que tener cuidado donde aterrizas, no sea que en ese aeródromo no haya combustible y te quedes ahí tirado y tengas que estar varios días esperando a que te manden combustible. En fin, es todo lo completo que puedas querer. ¿Cómo funciona esto? Bueno, lo primero que tenéis que hacer es iros a Airports, ¿de acuerdo? Porque ahora aquí, bueno, otra cosa, tengo que estructurar un poco el vídeo porque lo estoy haciendo un poco a lo loco. Vamos a ver alguna cosa de FS Economy. Vamos a ver Aircraft, ¿vale? Entonces, bueno, aquí en Home, Aircraft Models. Entonces vamos a ver cualquier tipo de avión que podéis vosotros tener comprado en vuestro simulador, ¿vale? Por ejemplo, voy a poner de carenado, que son bastante populares, pues... o no sé, bueno, de carenado no. Vamos a volar con un Piper Arrow, que no es de carenado. Aquí, Piper PA28 Arrow. Este vamos a intentar usarlo en nuestro vuelo de hoy. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Bueno, pues que es un avión que tiene 4 plazas, de las cuales una eres tú, el piloto, así que puedes llevar a 3 personas. En el FS Economy podemos llevar tanto a personas, viajeros, como también peso. Aquí ya te dice los pesos que puedes llevar, el tipo de combustible que utiliza. En este caso utiliza 100 LL.
¿vale? El fuel total que puedes llevar, el payload sin combustible que puedes llevar, 559, en fin, un montón de cosas. Entonces, vamos a ir, por ejemplo, aquí cuando tú compras un avión, tiene su propia matrícula, de tal manera que tú puedes editarte tu skin y ponerte tu propio número de matrícula, que es súper inmersivo, que nadie más lo va a tener, ¿vale? Ponerle la pintura que quieras, etcétera. Entonces, por ejemplo, vamos a irnos a Purchase Aircraft y vamos a ver por cuánto venden los Piper A28. Vale, aquí no saben los que hay a la venta, como veis, son pocos, pero esos son solo los que venden. Pero tú al principio vas a alquilar. Entonces no hay ningún tipo de problema porque hay miles de alquiler y ahora os enseñaré cómo se hace. Vale, pero estos son los que venden y esto es el precio. Esto lo venden los jugadores, lo pueden poner el precio que le dé la gana, se lo pueden comprar o no. Tienes que tener en cuenta ciertas cosas. Primero, esto de aquí es el motor. Todavía no controlo bien todo cómo funciona, ¿vale? Pero estas son las horas de vuelo que lleva desde que se hizo la última revisión el motor y las horas de vuelo totales que lleva ese motor desde que salió de fábrica. Que cuando pasan ciertas horas tienes que cambiar el motor entero y se resetean, ¿vale? Entonces veis 12:41, 12:41. En este caso coinciden las dos, ¿vale? No, no tienen por qué coincidir las dos, ¿vale? Porque una cosa es el motor y otra cosa es el avión en sí. Que tú puedes seguir teniendo el avión, el airframe, pero haberle cambiado el motor. Entonces, este lo venden por 135.000. Vamos a hacer clic aquí. Aquí tiene este ID, cada uno es propio y esta es la matrícula, ¿vale? Papa Tango, Papa Tango November. Esa es la matrícula propia de ese avión. Y esta es la ID propia. Y aquí te dice dónde está situado. Si tú te lo vas a comprar a la India, luego tendrás que buscarte la vida para traértelo, ¿vale? Entonces, bueno, te dice varias cosas. Y lo más importante son el equipment, que no todos lo tienen. Tú puedes vender parte del equipamiento del avión y venderlo más barato o comprarle un avión equipamiento que no tenga, ¿vale? En este caso puedes hacer IFR, VFR y tiene autopilot, pero no tiene GPS, ¿vale? Importante. Este, por ejemplo, no tiene GPS. Y entonces, si tú, aunque tengas GPS en tu avión del simulador, no lo tendrá habilitado. Pero bueno, más cosas. Vamos a hacer un vuelo de prueba para que vosotros lo veáis. Así que vamos a irnos a Airports. Y aquí vamos a buscar. Aquí es importante buscar. Aquí en Search Airports, ¿vale? Vamos a buscar un avión que sea de alquiler rentable. Que tengan este aeropuerto. Entonces vamos a buscar en este caso el Piper 28. Piper Papa Alpha 28 Arrow, ¿vale? Y ahora aquí ya podemos limitar la búsqueda si queremos volar más o menos cerca de casa o cerca de una zona que tengamos aeropuertos instalados, ¿vale? Entonces vamos a poner por ejemplo, Barcelona. ¿Vale? Vamos a decir que busque aviones que estén a 2.000 millas náuticas a partir desde Barcelona. Le damos a Go. Y aquí nos vienen todos. Entonces los podemos ordenar por las millas náuticas desde Barcelona. Y mira, aquí tenemos uno en la SEO de Urgel, ¿vale? En España. Así que vamos a irnos ahí. Y aquí en SEO de Urgel tenemos todos los aviones que alquilan, ¿vale? Entonces se alquilan de la distinta manera. Como veis aquí tenemos un precio dry y un precio wet. Wet significa que te van a cobrar, por ejemplo, el PA28 este de aquí. Este lo cobran. Ah, este es el Warrior, ojo, hay que tener mucho cuidado. El Arrow es el nuestro, ¿vale? Alquilan dos Arrow aquí. Te cobran $128 la hora o 167 wet. Dry quiere decir que te lo alquilan y luego todo el combustible que tú gastes te lo van a cobrar, pero solo te cobrarán por lo que gastes, ¿vale? Y wet quiere decir que gastes lo que gastes, te van a cobrar 177 la hora. Si no estás muy seguro, píllalo wet. Yo siempre, siempre, siempre lo pillo dry, porque es muy fácil hacerse los cálculos y siempre vas a sacar más rentabilidad. Entonces no tienes por qué llenar el combustible a tope. Todo el combustible se lo cobran al dueño, ¿eh? A ti solamente te van a cobrar por lo que gastes. Da igual que tú metas, por ejemplo, 100 libras de 100 galones de combustible y gastes 30, el resto de combustible que se queda en el avión, que tú has pagado, no, no, no lo has pagado. Todo el dinero lo paga el dueño del avión y tú solamente pagas por lo que has gastado cuando has cobrado por el viaje, ¿vale? Bueno, pues en este caso, dry, ¿vale? Y luego aquí pone una cosa que dice bonus. ¿Qué es esto de bonus? Bueno, y una flechita. Bueno, los aviones tienen una base. En este caso, la base de este avión está localizada en Lima Eco Lima Lima. Que no sé qué coño de base aérea es de Lima Eco Lima Lima. Pero bueno, me da igual. Entonces, si tú conforme más lo vayas alejando de su base, te van a ir cobrando un bonus. ¿Para qué? Para que la gente no alquile los aviones y se los lleve a China. Entonces, si tú lo acercas a la base, te descuentan. Si tú lo llevas, en este caso, hacia el sureste, te van a quitar $34 del precio de alquiler y te costará más barato. Si tú lo llevas en dirección contraria, te van a sumar $34 al precio de alquiler, ¿vale? Así que eso tenerlo en cuenta. En aviones pequeños no pasa nada, pero cuando ya estamos hablando de que alquiles un CRJ200, que ya te cobran $6.000 la hora,
Ese bonus de $1,000 arriba, $1,000 abajo puede hacer que ganes mucho o pierdas mucho, sobre todo en vuelos de 3 horas, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, vamos a alquilar este Piper PA28. Vamos a ver un momento por qué es tan barato. Vamos a ver si porque puede que no tenga autopilot, puede que no tenga. Tiene VFR, IFR, autopilot y GPS. Perfecto. Pues este nos convence. Que es Eco Charlie, Quebec Uniform Yankee. Así que vamos a darle a Rent Dry. Ya está, ya lo tenemos reservado. Tienes un tiempo de reserva, ¿vale? Aunque no vueles, que son, pues depende del tío, desde 4 a 10 horas. Pero solamente te van a empezar a cobrar las horas a partir de que tú le des al botón en el simulador, ¿vale? Y aquí encima tenemos los trabajos que hay en este aeródromo. Entonces los podemos ordenar de vías náuticas de lejos que los vamos a llevar o por lo que nos van a pagar. En este caso, pues 614 kilos, $3,000 nos pagarían y hay que llevarlo a 290 millas. Pero como quiero hacer un vuelo de prueba, vamos a irnos a Reus, ¿vale? Entonces, bueno, una cosa que me interesaría saber. Bueno, vamos a coger tres, a ver si podemos llevar a tres. Clicamos tres tíos, que son los tres que podemos llevar. Que son Mendy Airlers, pues no sé quién consideran. Aquí cada uno, pues eso, transporte de pacientes, corporate charters, regional el cargo, frozen foods. O sea, hay cosas bastante. Desde gente, personas, turistas. Bueno, pues seleccionamos estos tres y le decimos Add Selected to My Flight. Como ya hemos rentado el avión. Y ahora aquí ya nos vamos a Aircraft, no, a My Flight, y aquí te dice lo que nosotros tenemos. Tenemos este avión reservado, tiene el tanque al 90%, ¿vale? Entonces, 66 galones de sobra para llegar, para hacernos 72 millas náuticas, ¿vale? Tenéis que tener en cuenta que este avión, si hacemos, lo volvemos a mirar aquí, consume 12 galones a la hora. Y hace 140 millas a la hora aproximadamente de cruise speed. Con lo cual, si solamente tenemos que hacer 72 millas, tenemos más que de sobra. Ten en cuenta que no podemos descargar fuel, ¿eh? O sea, si lo cargamos al 90% y nos pasamos, nos jodemos. Tendremos que dejar uno de estos en tierra. Aquí ya nos dice que podemos ganar 2.300 brutos, ¿vale? Luego os explicaré algunas cosas que os pueden cobrar al final, algunas tasas y demás, que porque os quitan no solamente del combustible, sino que hay más tasas. Además hay que pagar al personal de los aeropuertos y demás, o sea que esto no es todo lo que vas a cobrar, ni de coña. Pero bueno, es un vuelo corto, entonces te dice que te quedan todavía 72 kilos libres, que no hay sitios y que ya tienes esto preparado para ir al simulador. Así que vámonos al simulador y vamos a cargar a estas tres personitas. De acuerdo, chicos, pues ya estamos en Pseudo Urgel. Ahora podéis ver por qué estábamos aquí precisamente con el Piper. Así que ahora lo que vamos a hacer, importante, aclarar una cosa. Ya que nos empiezan a cobrar cuando le damos clic al botón de Start Flight, vamos a apurar hasta el último momento, así que vamos a preparar todas las cosas del vuelo antes de darle a Start Flight. Lo primero que tenemos que hacer, irnos a Plugins, X Economy y Aircraft Alias. Esto es la primera vez que volamos con un avión, ¿vale? Yo en este caso, el Piper Arrow, aquí lo tenía puesto, pero es la primera vez que he volado con él en FS Economy. Así que si no sabemos cómo hacerlo, pues nos vamos aquí, nos vamos a Aircraft Models, Arrow, Alias, y todos estos nombres le podemos poner, ¿vale? Por ejemplo, Papa Alpha 28. Así que ponemos Papa Alpha 28 y Set, ¿vale? Ahora ya simplemente Plugins, X Economy y Login con nuestro nombre que nos hayan dado y estamos. Y no le damos a Start Flight todavía, ¿vale? Ahora ya nos metemos en cabina y me vais a perdonar, pero no voy a volar online ni nada de eso. ¿Por qué? Porque quiero hacer un vuelo que sea lo más sencillo posible para demostrar cómo funciona el FS Economy. Así que bueno, vamos a activar las aviónicas. Vamos a hacer un vuelo visual directo rápidamente, simplemente para que se vea. Así que ahora ya aquí hacemos en Flight Plan, seleccionamos Reus y vuelo directo a Reus, simplemente como referencia. Vale, aquí estamos. Vale, aquí lo tenemos. Vuelo directo, listo. Quitamos las wheels, dejamos esto abierto. El vuelo no va a empezar hasta que tenemos que estar con el parking brake activado, ¿vale? Y motor apagado, si no, los pasajeros no suben, ¿vale? Entonces, bueno,
O sea, en principio ya estaría. Así que simplemente... Ah, bueno, y el combustible, no os preocupéis de modificarlo, porque X Economy automáticamente carga el combustible que vais a usar en vuestro vuelo, ¿vale? Entonces, no chetéis ni hagáis nada raro, porque es que os lo va a cambiar. Y tampoco modifiquéis la velocidad de vuelo, porque FS Economy se va a dar cuenta en el servidor de que del punto A al punto B no habéis podido tardar una cuarta parte del tiempo con el avión que estáis llevando y el peso que estáis llevando. Eso es muy sencillo de saber. Bueno, plugins, X Economy y Start Flight. Ya está. Pues te dice, tienes tal, bueno, se ha perdido algunos combustibles, algunos galones, pero vamos. Aquí nos dicen que ya tenemos cargados estos y a partir de ahora, veis que ha cambiado los pesos del avión, a partir de ahora ya sí que está contando el vuelo, ¿vale? Así que simplemente vamos a mirar, bueno, esto lo tendría que haber hecho antes, pero la verdad es que me da igual. Miramos los detalles, el window está calm, altímetro 3056. Así que vamos a ir desde la cabecera que nos dé la gana y bueno, aparte estamos volando online. Altímetro 3056. Un poco por ahí. Ahí está, más o menos. Este avión es un poquito complicado de ajustarlo a la perfección. Vamos a poner aquí el transpondedor. Ok, activado a 1500. Cerramos puertecitas. Vamos a activar el fuel pump. Rotating beacon, un poquito de pitot hit. Aquí no tiene el rep esta avioneta, pero bueno, no está mal del todo. Suficiente. Así que, bueno, así hay que buscar las llaves que las tenemos aquí. El motor, la verdad es que deja un poco bastante que desear, pero vamos, superficies de vuelo, todo está ok. Tracking, vale. Entonces ahora tenemos que irnos rumbo norte. Bueno, vamos a salir directamente. La pista la tenemos aquí, la pista está fatal. Uy, hay que cerrar esta puerta. Ahí está, la pista está fatal porque X-Plane 11 Beta todavía no tiene la opción de chequear el runway contours, y fijaos en este tipo de aeródromos los baches de la muerte que hay, ¿vale? Son infumables, pero bueno, despegaremos. Reus está bien. Eso es por la beta, yo creo que lo están haciendo pues por algún motivo, para que la gente vaya diciendo este aeródromo está mal, este otro está mal, o no lo sé, no lo sé, pero vamos, todavía tiene que cambiar mucho X-Plane el 11, así que tampoco vamos a poner las estrobos y todo a tomar por culo. Y para despegar pondremos las fuel pumps. Freno. Ya está. Bueno, es lo que tiene, ¿no? Yo me he lanzado el X-Plane 11 a la piscina, sabiendo que hay muchísimos bugs, sobre todo en este tipo de aviones de third party. Vamos a poner flaps. Flaps 10 para salir, está bien. No tengo ni puta idea de por dónde voy, ¿eh? Bueno, no voy a hacer ningún tipo de procedimiento ni nada, así que no me matéis luego en el vídeo. Esto es para mostrar FS Economy. Creo que solo he volado dos veces en SEO de Urgel. A ver dónde está, ahí está la pista, ¿no? Vamos a salir ya directamente por ahí. Aparte, esta pista es la pista mortal. Vamos a poner flaps 20, que saldremos un poquito antes, porque esos baches pueden jodernos la vida. Vale, vamos a poner esto ya en modo GPS para luego activarlo. La verdad es que no entiendo muy bien por qué no han activado el Runway Follow Terrain Contours en la beta, pero vamos, supuestamente estamos testeando las cosas y querrán testear algo. Pero hay muy pocas opciones en las settings, en esto sí que me he fijado en X-Plane 11, debería de haber más opciones como en el 10 para poder modificar todo como a ti te diera la gana, ¿no? Vamos a ver. Hace que no vuelo esta avioneta mil millones de años. Landing lights. Aquí le han puesto esto. Yaw damper. No sé si está activo o no. Bueno, igual vuelo a mano. Haremos luego un circuito en Reus y aterrizaremos a tomar por culo. Bien, pillando pista. Pista super mega bacheada. Vamos a darle gas. Madre mía.
Vamos a pillar esta parte que igual está menos bacheada. Madre mía. Esto es una locura. Venga, tira ya para arriba. Ahí estamos. Tren dentro. Vamos a meter un bucle de flaps. No sé si este avión está preparado para despegar con estos flaps, pero bueno. Tampoco las pistas normalmente son así. Vamos a bajar un poquito la potencia. Quitamos ya el fuel pump. Luces de landing. Flaps arriba. Y vamos girando. Muy bien, estamos teniendo poco viento, pero muchas térmicas, y al ser un vuelo visual tenemos que tener mucho cuidado de ir siempre por debajo de la capa de nubes, y a veces nos está ocasionando algunos problemas, como ahora, como que estamos pasando bastante cerca de las montañas o que perdemos algo de visibilidad. Pero bueno, no hay problema, sabemos que estamos ya a punto de llegar, sabemos que en el aeródromo de Reus hay muy poco viento, así que usaremos la pista activa al volar offline. Bueno, tendríamos que preguntarle o ver cuál es la pista activa. En este caso nosotros cogeremos la que nosotros queramos después de hacer un tráfico, ya que estamos volando offline, como ya digo. Ya hemos pasado esta zona montañosa, así que voy a volver a seguir bajando. Voy a bajar a aquí, vertical speed, down, vamos a bajar. Vamos a bajar a unos 2500 o a unos 2000, no, a 1500, creo que sea una buena altitud para hacer el circuito en este aeródromo, ya que está a unos 300 pies por encima del nivel del mar, y que nosotros somos un General Aviation ligero. Entonces, si hubiera otros aviones más rápidos haciendo el circuito, el controlador lo pondría a 3000 pies. A nosotros, que somos un avión más lento, nos pondría a unos 1500 pies. Entonces haremos un circuito. Ya haremos el final y aterrizaremos. Tenéis que tener en cuenta que, bueno, aunque estamos alquilando el avión y tenemos que hacerlo en el mínimo tiempo posible para no perder tanto dinero, también tenemos que tener algo de realismo. Bien, ya estamos bajando la capa de nubes, está bien. Tenemos suficiente visibilidad para volar visual. Al estar usando X-Enviro, lo bueno que tiene esto es que no podemos modificar el tiempo. Digo lo bueno porque eso le genera mucha emoción. Porque es imposible decir, hostia, he hecho un vuelo de 3 horas y ahora resulta que en el aeropuerto de destino hay niebla, pues bueno, cambio el tiempo y ya está. No, tenemos que volar con el tiempo que haya. Y entonces eso, pues bueno, le da un poco más de emoción al asunto. Vale, 2500, vamos a seguir ya. Aquí, según esto, 20 millas náuticas y nos quedan unos... Estamos a 7 millas del aeródromo, en 2 minutos deberíamos de verlo. Todavía no lo tenemos en visual. Ah, sí, mira, ahí está. Este es el aeródromo. Muy bien. Bueno, vamos a esperar un poquito más. Lo que vamos a hacer va a ser atravesar la pista, ¿vale? Y luego hacer un tráfico viento en cola izquierda y entrar por esta pista de aquí. Al no tener viento, ya hemos calado el altímetro. Bueno, esto lo podemos ver aquí fácilmente. Nosotros estamos aquí. Este es el aeródromo. Aquí ya nos dice que el viento es calma. El cielo nos dice clear porque aquí todavía X-Plane no pilla los datos de X-Enviro, ¿vale? Pero el viento sí que coincide. Entonces el viento está en calma, pero estamos teniendo muchas turbulencias. Altímetro 3056. El altímetro ya lo he calado, así que lo que haremos será atravesar el aeródromo por la mitad de la altitud de circuito,
girar y ya meternos, ¿vale? Al no haber más vuelos, pues bueno, si hubiera un controlador, pues ya nos diría cómo tenemos que proceder. Al no haberlo, vamos a proceder nosotros como mejor nos convenga. Que va a ser esta manera. De tal manera que así perderemos el mínimo tiempo posible, ¿veis? Aquí está el aeródromo. Y nada más que ya aterricemos y estemos en el sitio de parking y tenemos el motor apagado y frenos de estacionamiento puestos, entonces sea cuando podamos finalizar el vuelo con el X Economy. De acuerdo, pues ahora vamos a pasar a control manual para que tenga algo de gracia. Estamos clavados a 1500 para hacer el tráfico, así que desactivamos piloto automático. Vamos a desactivar todo. Muy bien, giramos para hacer el circuito. Ahí tenemos el mar. Vamos a bajar un poquito nuestra velocidad. Circuito viento en cola izquierda y entraremos por la cabecera de la pista correcta, porque nos da la gana a nosotros, que para eso estamos volando offline. Al ser viento en calma podemos coger cualquiera de las que queramos. Cualquiera de las dos, vaya. Cualquiera de las dos cabeceras, así está bien. Muy bien. Vamos a ir aprovechando para compensar el avión. Ahí está. Yo creo que más o menos cuando lleguemos por aquí empezaremos a girar. Voy a meter un puntito de flaps solamente. Flaps 10. Para bajar un poquito nuestra velocidad. Propeller a tope, mezcla a tope. Para un mejor control. Y haremos como si fuéramos un avión grande. La verdad es que este avión hacía muchísimo tiempo que no lo veía desde mi vuelo, que no lo volaba desde mi vuelo con el Everest. Y quita un par de cositas que las cambiarán para el X-Plane 11. Vuela bastante, bastante bien. Haremos como si fuéramos un avión grande, así que bajaremos el tren ya cuando estemos en final. Vamos a acercarnos, alejarnos un poquito más. Ahí está bien. Suficiente, vamos a girar. Intentar no bajar mucho en nuestra altura. Ahí está. Giros muy suaves, al fin y al cabo estamos llevando pasajeros y no queremos que se asusten. Pronto habilitarán un plugin gratuito que se llama My X Passenger, creo. Que se parece al My Passenger X de Flight Simulator, el que simula y te pone nota, depende de lo bien que lo hayas hecho y si los pasajeros se acojonan o no se acojonan, o entre otras cosas, ¿vale? Bueno, vamos a hacer otro punto de flaps. Y flaps full. Y tren abajo. Mira, un tren, nos está pasando un tren por abajo. Aquí. La aproximación es un poco heavy, ¿vale? Pero bueno, no pasa nada. Vamos a ponernos ya correctamente. Con las luces, papi. Ahí estoy a la altura correcta del glidescope. A esta altura la verdad es que se vuela muy bien. Al no haber viento y ya las turbulencias las hemos dejado. Vamos a frenar un poquito más, que estamos volando todavía muy rápido. Y un poquito bajo. Vamos a flotar un poquito sobre la pista para perder velocidad. Más, un poquito más, un poquito más, un poquito más. Ahí estamos. Hostias. Madre mía, madre.
aquí. Bueno. Eso no debería haber pasado. qué desastre. Se ha ido totalmente el avión, ¿no? No me había pasado nunca. Y hay otro pequeño bug aquí, fijaos. Aquí, esto, mira. Esto a veces pasa, creo que es por la cámara esta. No sé, es un poco raro lo que ha pasado. Al tocar tierra se ha empezado a ir para los lados. El torque, no sé qué coño ha pasado. Bueno, desastre total. Suspenso, pero bueno, voy a dejarlo en el vídeo, ¿qué más da? Esto tampoco sé qué coño es. Me pasa a veces en el X-Plane. Como que la cámara atraviesa el suelo, ¿veis? Pero creo que es algo del plugin del X-Cámara este, que te deja subir arriba, cambiar el punto de vista, abajo, y el tracking y tal. Igual si subo esto arriba, no, sigue estando. Bueno, no pasa nada. En fin, el show debe continuar. De acuerdo, pues aquí mismo me vale, ¿vale? Vamos a dejar aquí a nuestros pasajeros. La verdad es que esta avioneta... No sé. Me he quedado un poco pillado con el fallo que ha habido. Bueno, no sé si cortarla desde aquí o cortarla desde los magnetos. Bueno, voy a cortarla desde aquí. Luego ya en los comentarios me decís si es una auténtica burrada hacerlo de esa manera. Bueno, simplemente apagamos por aquí. Abrimos la puerta para que puedan bajar. Vale, desde aquí no puedo abrirla. ¿Ves? Tiene estos fallitos, ¿no? Se debería poder abrir desde aquí. Solamente deja abrirla desde aquí. Vale, ya está abierta. Hacemos FS Economy. Y Finish Flight. Ya está, nos sale verde. Ya se ha logueado, bla, 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 bla. Ha durado 0 horas 46 minutos. Y punto, ya nos podemos ir a la web. Vale, pues de vuelta a la web, todavía estoy pillado por el aterrizaje, es que cosa más rara. Yo creo que ha sido chapuza mía, aunque también tengo mis dudas porque ha sido muy muy raro eso que ha hecho el avión. En fin, bueno, ya tenéis que saber a estas alturas que X-Plane 11 tiene cosas muy muy buenas y otras cosas de beta. Y estos aviones que son del 10, si los metes en el 11, cuando no te dicen que son compatibles, pues tienen esas cosas, ¿vale? Aunque también digo que lo más probable haya sido que sea mi ineptitud y que haya hecho algo mal al aterrizar, o que no haya tenido en cuenta alguna historia, pero bueno, me ha parecido muy heavy. En fin, ya estamos en FS Economy. Entonces aquí, como veis, tengo 1940, esto es lo que he cobrado, pero vamos a ver por qué. Nos vamos a Logs, aquí me dice mi último vuelo, vamos a verlo. Entonces me dicen, valor total de la pasta, 2.361, ¿vale? El tiempo de rental, de alquiler, ha sido 0,46 minutos, con lo cual dividen la hora y tal, nos sale $122, lo que hemos pagado de alquilar el avión, ¿vale? Que era la hora, así que en total nos han cobrado 95, o sea, no te cobran por horas enteras, te cobran por minutos, eso está muy bien. El additional cost, el fuel, del fuel nos cobran $93, ¿vale? Y ground crew fee, son 236. ¿Qué es esto? Esto es lo que nos cobran por utilizar los servicios de los aeropuertos, ¿vale? Como veis, te cobran un 10% del total de lo que ganes. Si he ganado 2.361, te cobran 236 pavos. O sea que en total de gastos adicionales han sido 329. Y el bonus de distancia, 349, muy poquito, porque era muy, muy poco. Ya no recuerdo si era a más o a menos, pero vamos, esto es muy poco. Así que total de que hemos ganado, pues de los 2.000 nos quitan todos los costes, 1.940 a la buchaca. Así que nos vamos aquí al banking. Y este dinero te lo dan en cash. Estos son los fajos que tienes en la mano. Os recomiendo que lo metáis siempre al banco, porque del dinero de cash es con lo que pagas todo, el combustible, tal, tal, tal. Pero como tú, mientras no tengas avión propio, te da igual, lo metes al banco. ¿Por qué? Porque el banco te da rentabilidad. Es como la vida real. Entonces pones set cash to zero, ya lo metemos en el banco, 177.000. Aquí dice los intereses que yo he ganado de tenerlo en el banco. Si tenéis una cuenta con mucho dinero,
pues os irá generando interés sin hacer nada, iréis ganando dinero. Yo en este caso me he ganado ya 171 dólares en intereses. También os digo que cuando tengáis aviones propios os cobrarán mensualmente una tasa que creo que es el 1 o el 2% del valor del avión, ¿vale? Pero bueno, es muy poquito, con un vuelo te lo sacas ya para varios meses. Ya te digo que con esto, que es una mierda de avioneta de tres plazas, un vuelo de 70 millas, que no es nada, pues ya me he sacado 2.000 dólares, y que sería pues lo que me costaría el mantenimiento de esta avioneta durante un mes. Y poco más, tenéis mil cosas más para hacer en FS Economy. Os recomiendo que experimentéis, que probéis cosas. Yo grabaré más vídeos un poco más completos, FS Economy, ya con IBAO, ya con aviones que no estén bugueados, como en este caso, con cosas más bonitas, viajes más chulos. Igual me compro un avión y os lo enseño. Luego ya, lo bueno es usar un avión como los que llevan el REP, como, pues no sé, cualquiera de los que llevan el REP de Simcoders, o aviones como la Cessna 172 de Airfoil Labs, que también tienen simulados los fallos. Y entonces ya el realismo es total, ¿no? O sea, tienes que tener mucho cuidado cómo vuelas el avión, porque te lo vas cargando y tienes que ir reparándolo. En fin, esto le da todo una vidilla nueva a lo que es el simulador civil, volar de un sitio a otro, volar visual, VFR. Todavía no está muy implementado para aviones grandes. Te dejan alquilar algunos aviones grandes que ya te los pone una compañía, por ejemplo, un Airbus A320, necesitan un piloto y te pagan 6.000 dólares solo para hacer el vuelo, y ellos te ponen el avión y te ponen el combustible, y tú tienes que pagar algunas tasas por ahí, pero vamos, te lo ponen todo, entonces tú ya vuelas. Todavía lo están metiendo. FS Economy está en constante evolución. Probablemente lo siguiente que metan será ya vuelos tipo aerolíneas, con aviones de varios millones de dólares. Pero bueno, es que hay gente ya que tiene mucho dinero aquí. En fin, espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en el siguiente. Disculpad mis chapucerías con el avión, pero yo creo que para lo que era enseñar el FS Economy se vale de sobras. No lo toméis como ninguna referencia para volar, ni muchísimo menos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.